2030, el año en que llegará la red 6G al mundo, de acuerdo con ingenieros chinos de telecomunicaciones en China. El servicio comercial de esta nueva red llegará a fines de la siguiente década, con tasas de transferencia de hasta un terabits. Ha sido Chu Qing, líder del proyecto del trabajo del 5G en el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información para China, quien ha anunciado en Beijing que ya iniciaron las pruebas con la nueva red desde inicios de este año, 2020, estamos a noviembre, era de la pandemia coronavirus, pero que la aplicación comercial podrá desplegarse a finales de la década siguiente. El primer gran cambio de la red será la velocidad de transferencia. Según las primeras pruebas, se logran trazas de 1 terabits, hasta 1000 veces más veloz de lo que actualmente logran servicios como Google Fiber. Se esperan varias tecnologías diferentes que soporten comunicaciones inalámbricas en varios dispositivos. Otros dispositivos a futuro que permita mayor nivel de transferencia de datos. Para entender el gran impacto de la nueva red, Chu Qing explicó que el 5G tiene tres escenarios en donde se aplica: más ancho de banda, menos latencia y amplia conectividad. Pero el 6G podría mejorar estos tres escenarios sin problemas. Parte del objetivo chino es posicionarse como el referente global en redes 5G, impulsada por el gobierno. La presencia de marcas como Huawei y la necesidad de las operativas móviles por añadir capacidad adicional para satisfacer el flujo de datos. China no es la única que persigue este propósito. En Finlandia, el proyecto 6G Genesis ya cuenta con una inversión de 250 millones de euros para investigar las posibilidades de esta red. Según IDC, para el 2025 tendremos más de 75 mil millones de equipos LoTE a nivel global. Y os preguntaréis las diferencias del 6G con 5G y lo que es. El 6G multiplicará por 100 las prestaciones del actual 5G antes de 15 años. La nueva tecnología podría tener entre 2030 y 2035. Una telefonía móvil, velocidades de 1 terabit por segundo y latencias de 10 microsegundos. Podremos descargar y compartir de forma masiva vídeos 16K, 24K. También se espera que el 6G cubra la comunicación bajo el agua. Permitirá el Internet de los sentidos, inteligencia artificial, hologramas que se podrían tocar, ordenadores de hologramas. El futuro. Pero paciencia, hay que esperar. Poquito nada más. La red 5G comenzará a ser un estándar a finales del 2019. La red 6G no llegará a nosotros hasta 2030, dicen, como mínimo. ¿Qué es el 6G? Pues una gran tecnología. Podrá alcanzar una velocidad de descarga de hasta un terabit por segundo. La gran respuesta es la inteligencia artificial. Será el factor clave en el desarrollo de esta tecnología. Es el futuro, amigos, y estamos aquí. Ahora. Su número aumenta constantemente. De ahí que el futuro, estos coches deban ser alimentados con datos sobre su posición. Coches autónomos, ultra rápida velocidad. Sí, amigos, sí, 2030 o menos. Pero los Estados Unidos también están metidos en el hoyo, trabajando. Hay que señalar algunos problemas ahora. La generación de energía y el consumo de energía.
parecen obstáculos masivos, tanto en términos de medio ambiente como de coste. ¿Cómo podemos movernos a un mundo donde casi todos los objetos fabricados recopilan, analizan y transmiten datos constantemente sin fuentes de energía renovables y rentables para garantizar que no quememos el planeta en el proceso? El 6G será una era posterior al teléfono inteligente, como conocemos hoy en día, año 2020, era de la pandemia coronavirus.